Damos la vuelta a la información, hemos seguido muy de cerca la pelea entre Lilia Aragón y Cynthia Clitbo. Primero Cynthia la llamó corrupta, después Lilia aseguró de primera mano que la iba a demandar. Ahora, Cynthia Clitbo, ¿qué va a hacer? Chéquenes. Tengo una demanda porque no se puede tan impunemente llamar por teléfono. Me causa un daño moral, lo cual está realmente constituido como un delito. Estas fueron las declaraciones de Lilia Aragón luego de que dimos a conocer de primera mano los audios en los que Cynthia Clitbo explota en su contra. En exclusiva, la actriz nos dio su postura frente al altercado. No. Yo ese pleito, si alguien del chat privado decidió faltar a las reglas de privacidad, no es asunto mío. Yo no hice ninguna publicación. Yo creo que deberían de preguntarle a la persona que lo publicó y lo mandó a la prensa, que no soy yo. Mis conversaciones privadas con la señora Aragón no tendrían por qué haber sido del dominio público, porque yo no lo hice en un chat público. Clitbo asegura no hablará con la primera actriz para arreglar lo sucedido. Yo tengo mucho trabajo. Tengo demasiado trabajo. No es que quiera o no quiera. Mis 24 horas del día están ocupadas entre mi trabajo en la telenovela y mi trabajo en el sindicato. Yo no tengo tiempo de solucionar pleitos de lavadero. Yo necesito ponerme a trabajar, que es lo que estoy haciendo. Los pleitos mediáticos se quedan en eso. Pero nosotros, si queremos arreglar algo, se hace a través de una vía legal. Y hablaba en un momento de hasta una demanda. Agradezco mucho, mi amor, pero no voy a poder seguir dándote una entrevista cuando es algo que te estoy diciendo, que la situación no tiene por qué arreglarse en medios. Pues mira, tienes razón, es una situación que... Pero alguien de una planilla contraria la filtró a los medios para quemar a Cynthia. Entonces, qué bueno, Cynthia, te mandamos un abrazo, un beso y ojalá se solucione. Buenas Así tardes, es. Compañeras. De primera mano, lunes a viernes, 1 p.m. Participa en Imagen Televisión.